Nervio, siempre lo decimos, no importa el nivel que tengas, profesional, colegial. En sus primeros 10 lanzamientos. Vuelve a perder, tiene que entrar el manager a platicar con él, ¿eh? Y vendría Nishan Toledo, que tiene buen promedio, batazo. Ahí están buscando el out en la intermedia y... Pues cae el out, quedan corredores en las esquinas, funciona la jugada porque estás colocando la carrera de la ventaja en la antesala. Qué buen trabajo hace ahí, ve el excelente cómo coloca el guante sobre la marcha en este torneo. Viene con batazo y va a picar. ¡Oh, qué atrapada! ¡Se la quedó! ¡Qué out hace Carrasquel! Literal, Alex, salvó tal vez dos carreras en contra. Está pidiendo que la revisen. No sé si se pueda, pero Carrasquel hizo la atrapada del partido, ¿eh? Es que sabes que hasta él mismo se sorprendió que se quedó con ella. Yo pensé que la había agarrado de rebote, pero bueno, vamos a ver. Creo que están dialogando. Nosotros sí podemos ver la revisión. A ver. Sí, fue de revés. Ah, sí es hit, ¿eh? Sí. Sí es hit. De todos modos, ¿sabes qué, Alex? Me quito la gorra, me pongo de pie y le hago una alabanza a este pequeño, ¿eh? Sí, 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 claro. Te digo que el esfuerzo que siempre ponderas tú. Sí, totalmente. Totalmente y además... Te digo, él mismo se sorprendió. Yo sí, no estaba seguro, la verdad, hasta que vi la repetición. Pero cuando lo teníamos en vivo, si estás dando la concesión de tercera del hit al plato principal, y obviamente a Toledo lo debes de poner en primera. ¡Wow! Que Diliano Raven se mantiene como sexto. Él ha estado jugando sí, como sexto al bat y ahora sí el out. Se va ponchado, tirándole Mora. Vamos a ver hacia dónde se inclina, hacia la segunda, el segundo out o casa llena, y ahí tenemos la respuesta. La segunda queda. Casa llena, yo. All-Star Game. Uy, le tira con fuerza la abanica. Y cae el segundo, ponche. Naivimar Ángela tiene un out por sacar, aunque tenga casa llena. No hay daño, Alex. Que tampoco pueden desperdiciar. Lo abanica y está ponchándolo con par de chocolates. Termina la primera entrada. Aruba salva el problema gracias a los picheos de Naivimar Ángela. Aquí está la repetición. Par de ponches los que recibiera Rodríguez en el primer partido. ¡Wow! Sólido batazo, hoy no. Y va a picar de hit. Lo van a amarrar ahí en la tercera. Muy bien, ¿eh? Muy bien, porque tenemos casa llena para el equipo de Aruba. A-Rod, como se hace llamar Aidan Rodríguez. Punta y logra sencillo. Sin tirarle, lo está ponchando. Termina la entrada también. El equipo de Aruba deja corredores en las bases con la casa llena. Sí. Viene aquí, bonito el strike. Otra vez se vuelve a fajar y a hacer de las suyas. Qué lanzamiento de Naivimar Ángela. Terminan tres completas. Aruba sigue ganando 1-0 a Venezuela. Viene con el batazo, va a picar de hit. La carrera del empate en primera, sin out, si viene. Simón. Dice, anima ahí Joshua Durán. Viene aquí con el toque de bola. ¡Uy, qué error! ¡Mal tiro!
Y Venezuela ahí, con la carrera del empate. Y además se lastimó la rodilla el pequeñito, Que ha tenido buen trabajo Vichería. Pero sí. Baja y te den la vuelta. Pero también hay que decirlo, Venezuela. No, ahí no fue de lampallita, Sí, fue un pésimo lanzamiento. Sí estaba ahí en la posición. Se arrepiente. Pero sí es un mal lanzamiento. Se arrepiente, Alex, de tirar a primera. A segunda, ¿no? Vamos a ver, porque esto puede significar. Se la está llevando. Fue. ¿Me pueden explicar qué pasó? Porque si fue de aire, es out. Creo que lo marcaron como foul, ¿no? No, se la llevó de aire. Pero picó dentro, ¿no? No, picó afuera, por eso lo están marcando como foul. En la. Pica en la. A ver. No, pica adentro, sí, Alex. Pica afuera. Yo lo veo afuera. ¿Afuera? Te puede dar el walk-off, Un cualquier mal tiro. Viene aquí un excelente toque de bola. ¿No lo tocó? No lo tocó. Tenemos casa llena. ¡Wow! No, bueno. Pero fíjate que ahí lo que está demostrando el equipo de Venezuela, que no te puedes dar y por vencido. Lo hemos visto con este chico ahí en la zona de lanzamientos. Le ha faltado confianza. No lo toca, A Kranzen, no lo toca. A Kranzen se estaba desmoronando de la entrada anterior. Lo tuvieron que calmar, pero no ha tenido la autoridad y la confianza, y error tras error. Sigues ganando. Tampoco todo está perdido. Claro, Venezuela está trabajando y se va a empatar el partido. Bueno, pues aquí ya nos asegura extra innings. Puede estar. ¿Y ese strike? Claro que hay dos outs, serían dos outs. Uy, lo perdió y ahí está la carrera del equipo de Venezuela, de caballito. Y esto nos muestra que la resiliencia existe, el no dejarte vencer. Y Simón Vichería es el que se lleva la carrera. Y con esto se da la victoria. Nada que reclamarle al equipo de Aruba, que vendió cara la derrota.